El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras y Servicios, informó que el sistema de transporte público Cablebús registra un avance del 70% en la construcción de la Línea 1 Indios Verdes-Cautepec, Alcaldía Gustavo Amadero, y un 50% en la Línea 2 Constitución de 1917 Santa Marta, Alcaldía Iztapalapa. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que se tiene programada la inauguración de ambas líneas de cablebus a principios de 2021. ¿Para qué? Luego de realizarse las pruebas respectivas beneficie con una mayor y moderna movilidad a los habitantes de ambas alcaldías. La construcción de las líneas de cable bus en la Ciudad de México forman parte de las 32 acciones prioritarias establecidas por el gobierno capitalino que se mantendrán durante 2020 ante la emergencia sanitaria derivada del coronavirus Covid-19. Las obras se llevan a cabo con apego a las estrictas medidas sanitarias en el manejo del personal que labora en obras de construcción para evitar contagios de Covid-19.